Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Saludos dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Aquí Rolando Robles, en la plataforma común de los dominicanos que vivimos fuera de la isla. Estamos hablando de pensamientos propios, donde se ponen las ideas, cómo pensamos nosotros y de qué manera nos comportamos acá. Hoy día yo quiero conversar con alguien con quien me liga una amistad de mucho tiempo. Uno de los dominicanos que yo puedo decir con toda seguridad que hizo el crossover. Se hizo médico allá y aquí enfrentó lo que muchos no se han atrevido. Enfrentó con mucho ahínco, dedicación y penurias. Hizo su reválida. Tuvo que irse hasta Puerto Rico y de ahí vino a hacer la residencia para Lébano. Y después de un vía crucis, que estaba casi pasado de edad, porque ellos no lo querían admitir, él se impuso finalmente por su tesoro. Yo quiero hablar con él de muchas cosas, de medicina, de su práctica familiar en el Alto Manhattan, y además de eso, de política, porque es un seguidor del pensamiento político de José Francisco Peña Gómez, y tiene mucho que contarnos. De modo que le presento a mi amigo David Lazara, el doctor David Lazara. Bienvenido, David. Gracias, Robles, por tu amable invitación a tu muy visto programa. Y esperamos contestar las preguntas y aclararle a la comunidad cuál es el propósito de un doctor David Lazara, porque está ejerciendo medicina en una comunidad hispana y más la de los dominicanos, en el Alto Manhattan y en el Bronx. Qué bueno, porque fíjate. Mira qué pasa. De los médicos que vienen aquí con frecuencia, que nada más vienen dos, el doctor La Antigua y tú. Oh, mi querido amigo doctor La Antigua. Exacto. El doctor La Antigua nunca ha ejercido medicina privada. En la calle siempre ha trabajado en un hospital, pero tú has hecho las dos cosas. Uh-huh. Y ahora, después de un proceso, como yo le señalé ahorita, de hacer lo que hay que hacer. Porque, señor, es imperdonable que después que usted estudia 20 años, usted bote eso por la borda para ponerse a que se dedique un trabajito de segunda. Y el doctor se fajó y lo logró. Por eso yo quiero que primero, empecemos por ahí primero. ¿Qué haces tú ejerciendo en Nagel? Eso es Nagel y la calle que la atraviesa. Esquina Arden. Y Arden. Dos cuadras antes de la Diamond. ¿Qué hace David Lazara ejerciendo ahí y por qué? Bueno, Roble, apenas hemos empezado 2 meses y unos días y hemos empezado a dar un servicio a la comunidad, en donde allí acogemos a todos los pacientes de diferentes edades, porque mi especialidad es medicina en familia y también he ejercido en la rama de la medicina del dolor. Allí estamos dando un servicio de medicina primaria o preventiva, más bien. Allí vemos pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, de todas las enfermedades. Damos servicio de laboratorio. Ahora estamos contemplando darle servicio a las mujeres, ginecología. En un par de meses más estamos contemplando traer el área de la cardiología, de la gastroenterología y otras especialidades para que nuestros miembros de nuestra oficina médica no tengan que ir lejos a buscar servicios de otros especialistas. ¿Cómo es que se llama el negocio? Se llama Community Family Health Center. Community Family Health Center.
Eso está en... En el 126. 126 de Negro, esquina Arden. En el Alto Manhattan, en la zona de Diamond. Pues, doctor, precisamente de eso. Vamos a parar, porque yo tengo... Yo hace mucho que tengo esta duda. Esta duda me llamó la atención. El manejo del dolor. Eso es una especialidad nueva. Bueno, yo realmente no soy realmente especialista. Yo no hice la especialidad de manejo del dolor, quiero aclarar. Pero tengo conocimiento porque en el Bronx Lébano, por más de 3 años, hice medicina del dolor. Hay diferentes puntos de vista del manejo del dolor. El manejo del dolor es la medicina en que el paciente viene por un dolor crónico. Existen inyecciones, existen técnicas como acupuntura, ejercicio de relajamiento. También existen medicamentos opioides y no opioides. Y también existe lo que se llama la medicina de conversación con el paciente. O sea, muchas veces los pacientes vienen con un dolor y tú tienes que conversar con ellos, conocer el dolor, enseñarle a ellos cómo se maneja el dolor, porque muchas veces el dolor es un asunto psicológico, emocional, que estresa al paciente y tiene una percepción equivocada de cómo se siente el dolor. A veces lo exageran demasiado. A veces no tienen la capacidad de manejar ellos mismos el dolor como ellos como personas, porque como tú puedes saber, existen las llamadas endorfinas, son sustancias que controlan el dolor. Esa persona tiene la capacidad de controlar su propio dolor y tiene que buscar asistencia con medicamentos. Fíjense esto, yo he estado observando, yo le pregunté eso al doctor, porque nunca hemos hablado de eso, él y yo. Particularmente hemos jugado dominó, yo le he ganado 20 veces, sí, pero eso no importa. Es mentira, mentira, este es de lo que juega bueno. Tratamos. Yo le voy a romper la psiquitrilla de que nos juntemos con César y Bozo Blanco. César es el verdugo en el dominó. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Yo le pregunto eso, doctor, ¿sabe por qué? Porque mire, yo estoy oyendo del manejo del dolor y yo me extrañaba, a mí me extrañaba que no hubiera una especialidad de eso. Porque el problema del dolor, hace tiempo que la humanidad está sufriendo de ello. No, y esa es una cosa tan complicada que la gente puede derricarse por una solución que va a ser peor que lo que causa el dolor. Porque en aras de no servirlo, de no tenerlo, de no sentirlo, mejor dicho, son capaces de meterse cualquier cosa. Exacto. Que eso y, es lo que caer, y caer en una adicción, caer en algo. Entonces yo decía... Pero ¿y por qué? Porque yo oía tanto que una gente se metía a meterse en una vitamina rara por el asunto del manejo del dolor. Pero gracias a Dios usted dice que eso es está ya contabilizado, está ya muy bien desarrollado y usted se pasó 3 años bregando con gente en el Bronx que tenían dolores. Dolores verdaderos, a veces habían pacientes que uno entendía que no había un dolor real. Y uno lo que hacía es que uno lo mandaba al psiquiatra, lo mandaba al psicólogo, había un equipo que manejaba ese tipo de problemas, pero realmente no existía un dolor físico, había un dolor más bien emocional y psicológico. Entonces, es ahí donde funciona lo que se llama el equipo que participa en el dolor. Porque no solamente es tú darle un opioide, darle un analgésico, también tú tienes que apoyarte en otros elementos como son psiquiatras, psicólogos, educadores, equipos de también trabajo social. Eso es un arco iris realmente de personas que ayudan a esas personas. Y yo les digo esto, eso a mi razonamiento me conduce a donde yo quería llegar con él siempre que hemos hablado, a la medicina familiar, ese trato cuerpo a cuerpo del médico de antes, que ya casi ha desaparecido, que va, que te recibe, que, o sea, el médico que no te ve como paciente, simplemente, sino que hace una combinación de paciente, amigo, vecino y compadre. Por eso, usted ve que el doctor, fue el caso mío, que yo fui por allá, somos amigos mucho tiempo, y me dice, muchacho, mira, vamos a hablar, espérate. Y cogió punto por punto. Esa calidez, ese calor que yo sentí, soy yo.
¿Cómo entiende usted que puede mejorar o contribuir con el manejo de una crisis en una persona de edad, por ejemplo, como yo? Bueno, el médico de familia, nosotros los médicos de familia tenemos la particularidad que somos entrenados más para hacer medicina, lo que llaman outpatient, o sea, brigar con las clínicas. Somos los verdaderos screeners de las enfermedades. Somos entrenados, lo que detectamos, cuál es el problema y lo referimos a los especialistas. Correcto. Nosotros los médicos de familia somos entrenados desde un punto de vista biológico, psicosocial. No vemos al individuo solamente como un ente enfermo. También lo vemos como un ente social, un ente político y también lo psicológico. Esa es la diferencia entre otros especialistas a un médico de familia. Perfecto. Ese calor humano que tú sentiste conmigo lo sienten todos mis pacientes, como también lo sienten todos los pacientes que van a diferentes médicos de familia, si son realmente médicos de familia. Esa es una de las características, o sea, darle confianza al paciente para que el paciente es como un sacerdote, como un líder religioso, que esa persona le es un amigo. Sí. Exactamente. Entonces ellos expresan todo su problema y uno realmente tiene la facilidad de ayudar a esa persona. De conducirlo por donde es. Por donde es, exactamente. Ve allí, ve aquí, ve acá. Me contaba el doctor que recientemente tuvo una experiencia de un amigo, una amiga que no se tomó la libertad de conversar con él y se fue a hacer una cirugía plástica por allá. Sí, fue una... Ya usted sabe. Eso fue, murió a la pobre muchachita. Pero bueno, yo no quiero hablar de cosas tristes con el doctor, pero yo no puedo dejarlo ir de aquí sin que hablemos del tema número uno, que es el asunto del COVID. ¿Cómo va y en qué etapa estamos? Pero eso va a ser exactamente después que oigamos estos consejos de los amigos que nos patrocinan. Así que volvemos enseguida. No se muevan de ahí. Para enviar tus cajas o tanques a la República Dominicana, puerta a puerta, te recomiendo los servicios de Hispaniola Shipping con el teléfono 718-701-2028. Especial de 3 cajas por $150 y te llevamos un arroz y un aceite gratis. Hispaniola Shipping. Con nosotros tus envíos llegan rápido y seguro. Garantizado. Llámanos ya. 718-701-2028. Hispaniola Shipping. En el 900 East de la 213 en el condado del Bronx. Escuchen bien, en todos los condados de New York, New Solution Home Care les trae la posibilidad de que su propio familiar, vecino o amigo lo pueda cuidar desde la comodidad de su hogar con el programa CityPap, haciendo el trabajo de un home attendant sin título ni experiencia requerida. Gracias, New Solution Home Care. Con este servicio, la calidad de vida de nuestros familiares realmente mejora. Verdaderamente es una excelente oportunidad la que nos brinda New Solution Home Care. Llame al 212-927-0505. New Solution Home Care, el cuidado ideal para sus seres queridos. Ya está en Inwood para servir a la familia latina y especialmente a la dominicana el reconocido doctor David Lazala. Desde el Community Family Health Center, localizado en el 126 de la avenida Nagel, a esquina Arden, a unos pocos pasos de los trenes 1 y A y de los buses MCN y BX7. Doctor Lazala, un médico a la antigua, con la más moderna tecnología, humano, directo, responsable. Doctor David Lazala. Labazuca.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Labazuca.com, información privilegiada y sin censura. Desde Nueva York y para el mundo. Labazuca.com. Guerrero y Asociados, abogados consultores. Es la Oficina de Asuntos Legales de los Dominicanos que vivimos fuera del país. Todos los problemas que requieran atención profesional en las áreas de lo civil, comercial y familiar son tratados con absoluta discreción y confiabilidad por la doctora Jenny Guerrero Bello. Llámela a sus teléfonos
809-631-3624 y 809-277-2554, o visite su página web www.guerreroyasox.com. Jenny Guerrero Bello, 809-631-3624, la abogada de los dominicanos del interior en Santo Domingo. Bien, amigos, qué bueno que se quedaron, porque el asunto este del COVID, yo quería tratarlo con un médico familiar. Lo he tratado con otro, le digo, con el doctor La Antigua, pero este es un médico que es de afuera, un médico que es diferente. Doctor, estamos en la etapa final, o todavía se prevé algún tipo de agravamiento del asunto del COVID. Bueno, Roble, tú sabes que la pandemia muchas veces es impredecible y dependerá del comportamiento de la población. Las autoridades, el CDC y la Casa Blanca han tratado de concientizar a la comunidad. Lamentablemente existen personas que tienen resistencia a esas medidas, como son aquellas personas que no están de acuerdo con la vacunación y no se están vacunando. Lamentablemente el virus del COVID hace cambios, como todos sabemos, hace mutaciones. Y mientras más personas que no tengan la capacidad inmunológica, mayor será el problema. En el estado de Nueva York creo que no lo hemos hecho tan mal. Al principio fue un poco difícil, porque la gente tenía dudas de la vacuna, había muchas opiniones erradas de diferentes medios, sobre todo las redes sociales. La persona tenía temor, tenía miedo, pero porque inclusive en mi consulta iban personas que yo le ofrecía la vacuna y ellos decían, no, vamos a esperar un ratico más, déjame esperar cómo le va a los demás, ¿tú me entiendes? A través del tiempo hemos visto que sí, que la vacuna ha detenido el avance del virus. Yo espero que en adelante las personas que faltan por vacunarse se concienticen y cooperen con el programa de vacunación. Todavía estamos en una etapa que el virus, aunque esté un poco controlado, puede venir otro desenlace que no sería de agrado para nadie. Como tú sabrás, hay estados todavía que el virus está controlado en 1% que uno considere, bueno, ya el virus está en un 30 o un 20% menor. Eso ayuda a que la gente pueda seguir desenvolviéndose en su vida cotidiana. Pero yo creo que sí, que el virus está controlado. Si comparamos con el año pasado, a esta misma fecha era un caso, era un desastre. Pero y, entonces, doctor, esa gente que dice que, porque yo me asombraba, hay gente que dice que no se vacunan, y yo creía que eran de que, fíjese, el doctor Antiguo dio unas estadísticas aquí, que a nosotros nos parecieron muy, muy raras, en ese momento, porque más que raras nos parecieron preocupantes. Dice él, mira, vamos a ponerlo de la siguiente manera, el 90% de los médicos se vacunan. El 80% de los enfermeros se vacuna. El 70% de los ayudantes de enfermería se vacuna. El 60% de los que trabajan en el hospital se vacuna. Y finalmente, el 50 al 40% de los que limpian se vacuna. O sea, que el índice de aceptación de la vacuna era proporcional al nivel académico de la gente. Eso es cierto, eso es cierto. Y eso a mí me preocupaba. Pero ahora yo, que estoy hablando con gente, mire, yo descubrí en esta semana 4 personas. Un amigo muy querido que fue a mi casa, él no se la pone. Otro que está hablando conmigo y me dice, ¿tú estás vacunado? Sí, tú tienes más chance que yo de ¿cómo se llama? Contraer de infectar a una persona. Digo yo, pero yo también estoy oyendo
que de los que están en cuidado intensivo y de los que se están muriendo, el 99% son gente que no se puso ninguna vacuna. Esa es la estadística, o sea... Entonces, ¿qué tú me dices? Bueno, pero como ustedes saben que todo en la vida es así, ¿qué recomienda usted a esa gente que son intransigentes con el asunto de la vacuna? Es que no hay manera de convencerlo, porque ellos... Mira qué sucede, Robles. No solamente es con el asunto de la vacuna contra el COVID. Ellos tienen el mismo comportamiento con otros virus. Por ejemplo, la influenza. Muchas personas no cogen la vacuna de la influenza. Hay personas que han educado a sus hijos y es un problema con los niños porque están en contra de la vacuna. Han habido casos que se han ido hasta la corte. Hay ciertas religiones, por ejemplo, hay una religión por ahí, no quiero mencionar, donde se estaban dando casos de sarampión. No sé si tú recuerdas. Claro. Porque ellos se oponen a eso. Y eso era un peligro porque esos niños estaban siendo un huésped, un caldo de fácil. De cultivo para el virus de sarampión. O sea que es un criterio, es una cultura en contra de la vacuna. No solamente es el COVID. Pero lo que pasa es que también se toca el aspecto de las libertades civiles. También. Por ejemplo, de que yo tengo derecho con mi cuerpo, dicen los carteles ahora, a hacer lo que yo quiera, no tú. Yo digo, sí, eso es verdad. Si tú te quieres suicidar, mira, ese maravilloso puente, George Washington, está ahí. Tírate para lo seco, no te tires para lo mojado. Y trata de que no le caigas arriba a nadie. No, exacto. Como por ahí no camina tanta gente, mira, no hay problema. Ahí tú llegaste, bim, bam. Y no hay problema, tú lo puedes hacer. El problema es que cuando tú no te quieres vacunar y te enfermas, ¿tú sabes lo que tú haces? Coge para el hospital. ¿Y tú sabes lo que sucede? Que todos los que pagamos impuestos somos los pendejos que vamos a tener que pagar por tu creencia de que no necesitas eso. Porque a ti no te van a curar con los cuartos tuyos. No, es con los cuartos de todos. ¿Eh? Entonces, gracias a Dios, digo, ese es mi punto de vista. Yo no sé si usted lo comparte. Yo sé que no, porque ustedes los médicos son... Usted no puede decir porque no tiene sentido, ¿verdad?, que un médico se ponga tan terrorista como yo. Pero, de verdad, ese puente está ahí para todo el que quiera. Pero no me obligue a mí entonces a tener que pagar mi cuarto para que te curen a ti. Porque no tiene sentido, tú ves. Eso era. Ahora, de cualquier manera, doctor, hay mucha gente que está en esa idea. Muchas personas. Yo conozco un caso, Roble, de una doctora que inclusive perdió su hija. Un juez le quitó la hija porque ella iba a buscar a la niña al colegio sin mascarilla, y cuando le indagaron sobre la vacuna dijeron que no. Le pidieron la identificación oficial y ella no lo pudo presentar, y el caso se fue a la corte. Eso fue pasado marzo. Lamentable el caso, le quitan la niña temporalmente. Y ella se resiste, ha hecho muchos rallies en contra de la vacuna y cosas por el estilo. O sea, es lo que tú dices, son personas que luchan de una manera errónea, que tienen sus derechos civiles, y ellos tienen derecho a su cuerpo, pero están exponiendo a otros. Y están en sociedad. Están compartiendo, están interactuando, exactamente. Sin embargo, mire, hay un detalle. Yo tengo otro ejemplo, antes de caer nosotros en ese derrotero. Mi hija, la doctora Angélica Robles, que ejerce en Florida, me llama en estos días, desesperada. Ay, papi, tú no sabes, compungida. Yo, ¿qué pasó, mija? Tú no sabes quién se murió. No tengo la menor idea. Ay, la doctora Wynn, que si yo un nombre raro que tiene, esa era su mentora. Digo, qué pena, ¿y qué edad tenía? Ella tenía 60 y pico de años. Bueno, pero caramba, ¿qué le pasó? El COVID la mató. Oh, my God. ¿Cómo fue? Ella la internaron a la 1 de la tarde y al otro día, a las 3 de la tarde, estaba muerta en el hospital. Fue fulminante. Digo yo, ¿y qué pasó? ¿Pero COVID? ¿Qué mala suerte? No, ese no es el problema. El problema grande no es que ella se haya muerto, que me tiene a mí, que me destruye a mí, porque era mi mentora. El problema es que ella es la voz más alta en la Florida en contra de la vacuna. Oh, tenía Dios. Dos programas. Oh, ella manejaba Dios. Un negocio que se llama para gente con SIDA. Y ella, negándose a ponerse la vacuna, todos los días
tenía dos programas de televisión, uno por la radio, hacía, o sea, ella estaba cerrada en contra de la vacuna. Se murió en el primer tiro. Eso es para que tú puedas sacar tus conclusiones ahí. Es un asunto de cultura, de criterio, de una ideología en contra de la vacunación. Yo me pregunto, Robert, entonces, esas personas le tienen miedo a la vacuna y no le tienen miedo al virus. Mire el caso. Ella se oponía a la vacuna, sin embargo, fue víctima del virus. Nadie se ha muerto por la vacuna. Nadie ha muerto por la vacuna. Nadie se ha muerto por la vacuna. Todo el que se muere por el virus. Y ahora mismo te siguen diciendo que las estadísticas demuestran que un alto porcentaje de los que tienen las dos vacunas, cuando le da el virus no le pasa nada. Sí, porque la vacuna, aparte de que te protege en contra del contagio, atenúa los síntomas, la agresividad del virus. Sí. O sea que tiene una doble acción. Te protege y si te da el virus no te va a hospitalizar. Ahora que tiene sentido esa frase que decían, que habíamos discutido fuera del programa, el doctor me decía, bueno, a mí no me gusta mucho, pero está bien. El COVID no mata, pero remata. Si tú vas con un problema, olvídate que te va a atesar. De hecho, todos los que se murieron, lastimosamente, era porque tenían una enfermedad y en conexión con el COVID, y el COVID la agravó, o sea, lo remató, acabaron. Y yo pienso en ese momento ahí, es lo que yo quiero su opinión, doctor. Pero venga acá. Y estas leyes que hay ahora que obligan a la persona a ponerse la vacuna, si no, no se podrán montar en los aviones, si no, algunos no van a poder trabajar. El amigo mío, que no es maestro, y él sin la vacuna no va a trabajar, pero tampoco va a cobrar. Perdió su empleo. No, no, eso es decir, si no se bueno, vacuna, tiene, no tienen derecho a desempleo, no tienen derecho a nada. Se está atacando el tema por donde es. Bueno, porque el doctor La Antigua lo dijo, que mientras más la persona está preparada, más conciencia tiene. Hay excepciones de algunas personas que sí están preparadas y están opuestas, como esa doctora de amiga de tu hija. Sí, sí, sí. Pero mira, es un asunto de que son medidas que son drásticas, que si tú la criticas, tú la puedes criticar porque del punto de vista de los logros que este país ha obtenido con las luchas civiles, se ve mal que una persona obligue a hacer algo, pero es un asunto de necesidad mundial, es un asunto de necesidad global, es un asunto de necesidad generalizada de la sociedad. Porque mira qué sucede. Por ejemplo, hoy yo vi una niña en mi oficina. Es una muchacha que vino de Puerto Rico, dominicana, su madre la trajo de Puerto Rico. Y lamentablemente, ella en la escuela, el curso lo cerraron. O sea, ¿por qué? Porque apareció un niño con el virus. Entonces, tú te pones a analizar. Yo estoy seguro que ese niño vive en una casa de los padres de los cuales no están vacunados. Seguro. Sí. Le transmitieron el virus. Entonces, se perjudica a todo el mundo. O sea, esos demás niños van a el día 25 de este mes es que van a reabrir el curso, el aula. Porque ahora tienen que esterilizar, viene ahora un control de salud, van ahora a verificar cuán seguro está esa aula para que los niños sigan. Yo tuve que hacer una prueba del COVID a la niña y para todos los niños para volver tienen que hacerse otra prueba. Así es. Porque hubo una exposición. Todos los niños estuvieron expuestos ahí. Es un asunto de conciencia que la población, muchos no la tienen, no piensan en las consecuencias, ponen por encima de los riesgos su ego personal. Yo no me vacuno. Y eso es muy triste. Sin embargo, tenemos que hacer una nueva paradita. Y esta vez para conversar otras cosas. Ya en otro plano con el doctor La Sala, que no quiero dejarlo ir sin que dilucidemos algunos problemas. De modo que, de nuevo, espérenos un minuto, que volvemos de una vez. Para guiar
cambiar tus cajas o tanques a la República Dominicana, puerta a puerta, recorriendo los servicios de Hispaniola Chipi, con el teléfono 718-701-2028, especial de 3 cajas por $150, y te llevamos un arroz y un aceite gratis. Hispaniola Chipi, con nosotros tus envíos llegan rápido y seguro, garantizado. Llámanos ya, 718-701-2028, Hispaniola Chipi, en el 900 Isla de la 213, en el condado de Bronx. Doctor David La Sala. Bien, amigos, gracias por esperarnos. Gracias. Porque ahora yo quiero meter al doctor La Sala en un sitio donde lo podamos acorralar mejor. Palo hondo. Vamos a hablar de política. Porque el doctor La Sala tiene su parecer con respecto al rumbo que lleva la comunidad en Nueva York y cómo se interpreta este problema del nuevo gobierno que tenemos a un año y tanto de duración, qué tan conforme está y esas cosas. Pero yo quiero que tratemos primero, doctor, un asunto de aquí. Mire, usted me dijo a mí conversando, él fue uno de los que me puso eso muy claro. Me dice, mira, Robles, la única manera, lo único que tiene que hacer un inmigrante cuando viene aquí es invertir en la segunda generación. Yo me asombré, espérate. Yo no entendía bien el concepto. Me dice, no, oye bien. Tú lo que tienes que hacer es llevar a tu muchacho a la escuela y lograr que se gradúen. No lo pongas a trabajar para que se ganen unos cheles y lo manden para allá. No, que se gradúen. Es la única manera que tenemos de que podamos pasar a otro nivel. Y yo, con esa enseñanza, fíjense bien, tenemos mucho tiempo que nos conocemos, ustedes me han oído mucho tiempo hablando de esto mismo, pues vino de él vino esa idea. Entonces yo quisiera tratarla con él ahora aquí. ¿Qué lo hace llegar a esa conclusión, doctor? Que hay que invertir en la segunda generación como única solución para hacer el crossover aquí, para imponerse. Hay que invertir no solamente en lo económico, sino también en el tiempo, en la dedicación. Hay que explorar. Mira, yo soy un ejemplo de eso. Yo llegué aquí muy joven, no sabía inglés, y ese era uno de los obstáculos que yo tenía. Me puse a estudiar inglés, me puse a estudiar, trabajaba, porque tenía que trabajar, porque tú sabes, todo el que viene a esta diáspora, tú tienes que producir. Pero mi frente todo el tiempo fue pasar mis exámenes de los STEPS, y lo logré. Da pena que muchos jóvenes vienen a este país profesionales, enganchan el título en la pared y se olvidan. En todas las ramas, no solamente la medicina. Sí. No es un delito usted trabajar como taxista. Yo no estoy en contra de eso. No estoy en contra de eso, porque es un trabajo. O trabajar en una bodega. Pero tú decías algo cuando hacía la introducción. Decía que
muchos profesionales vienen aquí y se olvidan. Duran 15, 20 años preparando una carrera, vienen aquí y se olvidan que pueden insertarse en el sistema de salud, de educación, en otras ramas. La inversión en la segunda generación es la base de que nuestra comunidad eche hacia adelante. Mientras más profesionales dominicanos, puertorriqueños, panameños, de toda la comunidad hispana, se preparan, es un alivio, porque de ahí surgen no solamente profesionales, líderes políticos que pueden ir a cargos importantes y lograr mejor posicionamiento en esta sociedad americana. La educación, la preparación es la base primordial, y nuestros hijos y tus hijos son un ejemplo de eso. Prepararse, porque los trabajos siempre van a estar. Un profesional puede abandonar la profesión y su conocimiento quedan en su cerebro. Entonces, si tú te preparaste, te hiciste profesional, ¿cómo es posible que tú abandones tu profesión? Hay que luchar, hay que prepararse, hay que dar ejemplo. Y eso es una de las cosas que nosotros como padres le transmitimos a nuestros hijos. Es una inversión realmente valiosa. Bueno, yo quería que se lo dijera, porque aquí hay mucha gente que, mire, no se trata de que uno quiera ser mago, porque lo que es verdad, usted viene con, el dominicano viene con el pecho henchido, dos manos y un gran corazón dispuesto a trabajar y a darlo todo por su familia. Pero lo que él entiende como ventaja para su familia, que es que todo el mundo produzca, eso nada más ocasiona o genera una riqueza temporal. La verdadera riqueza está cuando los muchachos nuestros se pueden insertar en esta sociedad, cuando pueden dar el brinco, como lo dio el doctor Lazara. No se puede meter, médico sigue ejerciendo, punto. Ya, ¿cuál es la diferencia? Que tiene mejor trato con los hispanos, está en una comunidad hispana, exactamente en Nicolás Avenue y Arden, a dos cuadras del tren 1. De la guagua. ¿Cuántas cuadras de la guagua B7? B100. Si usted viene del Bronx, fácil, viene en la 12 y de ahí coge un transfer y lo deja a dos cuadras del doctor. O sea, esa es una realidad. Él está funcionando de esa manera. Y eso es lo que él ofrece y le plantea a los dominicanos. Ahora, ya metiéndonos más para el problema. Doctor, ¿qué usted cree de los republicanos y los demócratas aquí en Nueva York? Bueno, yo soy demócrata, ¿me entiendes? Pero yo creo que yo he analizado la política demócrata y la política republicana. Ambos benefician en ciertos aspectos, otros en otros aspectos no benefician. Yo creo que se merece que un republicano llegue a la alcaldía, en mi opinión. Porque los demócratas han hecho cosas buenas, pero vamos a analizar la situación de la seguridad ahora mismo. Por ejemplo, la comunidad donde yo estoy trabajando, en mi comunidad, me preocupa ver ciertas cosas que yo veo. No hay una vigilancia policial eficiente. Veo como que no hay una seguridad. Yo he visto algunos casos que han sucedido últimamente y me preocupan. Yo, mi opinión, yo soy demócrata, pero yo creo que también debe darse una oportunidad a un republicano. Yo vine a esta ciudad en la época de Giuliani. Giuliani hizo un buen trabajo como alcalde porque creó mucha seguridad, eliminó esos puntos de drogas en la ciudad de Nueva York. Y realmente yo creo que ya es bueno que la comunidad le dé una oportunidad a los republicanos para ver si este republicano... Yo no conozco bien al candidato demócrata,
como es, pero estuvo viendo lo que el republicano está ofreciendo y lo veo bien. Pero el problema es, oye bien, ¿cuál es el problema? Yo le pregunto eso sin arreglo, porque nosotros, esto es pensamiento propio. Aquí el que viene dice lo que le da la gana. Claro. El único, la única regla que yo pongo, yo no quiero entrevistar a nadie más viejo que yo. No porque yo no creo en viejo, sino porque yo sé cómo pensamos nosotros. Conmigo basta. Entonces, ¿qué pasa? El candidato demócrata es Eric Adams, un negro que fue capitán de la policía y que es presidente del Board of Directors. Conoce bastante. Él conoce bien la menéutica. El candidato republicano no fue Fernando Mateo, un dominicano que estaba aportando, sino que le ganó Carlos Sliwa, Cortés Sliwa, que fue el de Los Ángeles Guardianes. Realmente, las posibilidades de que gane son una en un millón. Porque él no es el candidato que puede concitar el apoyo de los hispanos, de la gente humilde de esta ciudad. Porque fíjate esto, después que llegó Trump al poder, nosotros descubrimos que los dominicanos tienen una cantera de republicanos, pero estaban callados. Estaban callados. Ahora, oye, yo no sé cuántos republicanos hay en la comunidad dominicana. Hay muchos ahora. Sí, muchos, muchos. Hay muchos. Yo lo puedo contactar, hablo con ellos y expresan. Sin embargo, no es suficiente como para poder producir el punto de inflexión. Tiene que ser una persona que, además de ser republicano, tenga un valor independiente. Exacto. Para que conquiste a los demócratas y a todos los neoyorquinos. Eso no podrá ser porque de los dos, para mi gusto, el mejor candidato es Eric Adams, que ha demostrado. Y tú sabes, y te digo algo, tú sabes por qué yo apoyo a Eric Adams. Porque ese tipo es raro, ese moreno es raro. ¿Usted es lo que me dijo él a mí? Jabalí, la policía se respeta. Yo estoy de acuerdo. Oye, a propósito, tú sabes que se murió Ramón Pérez Martínez Macorís, Cholín. Era mi amigo. Murió. Sí, era mi amigo. Al margen de su posición política. Peleamos varias veces, pero era mi amigo porque lo conocí de niño. Estamos niños los dos. Él es ligeramente mayor que yo. Macorís, cuando era síndico, tenía un lema, que es el lema más intrigante que yo he oído. ¿Sabes cuál era? Yo arreglo esto. Yoísta. Yo arreglo esto. ¿Sabes cómo que él viene? Eric Adams me pareció un poquito de eso cuando dice, la policía se respeta. Y estoy de acuerdo. La policía se respeta. Entonces, yo creo que nosotros ahí vamos a tener que hacer un híbrido. Y definitivamente tendremos que elegir a Eric Adams, a mi manera de ver las cosas. Bueno, yo te dije, no lo conozco. Yo sí vi vi una entrevista de candidato republicano y me gustó su proyecto, sus planes. Tendría que ver algo, pero que yo me siento un poco frustrado porque después que vinieron otros alcaldes demócratas, fue la de Troya. No he visto ya la seguridad que había, que respiramos, el ambiente y todo. O sea, veo un poco preocupado realmente. Yo espero que el candidato demócrata venga con una idea diferente. Bueno, yo también. Señores, vamos a hacer la última paradita a propósito que vino la bellonera y ya está casi encendida. y mi amigo ya está por acá. Y vamos a hacer un pequeño descanso para terminar ya con el doctor La Sala. Para enviar tus cajas o tanques a la República Dominicana, puerta a puerta, te recomiendo los servicios de Hispaniola Shipping con el teléfono 718-701-2028, especial de 3 cajas por $150 y te llevamos un arroz y un aceite gratis. Hispaniola Shipping, con nosotros tus envíos llegan rápido y seguro, garantizado. Llámanos ya, 718-701-2028, Hispaniola Shipping, en el 900 East de la 213 en el condado del Bronx.
Escuchen bien, en todos los condados de New York, New Solution Home Care les trae la posibilidad de que su propio familiar, vecino o amigo lo pueda cuidar desde la comodidad de su hogar con el programa CityPap, haciendo el trabajo de un home attendant sin título ni experiencia requerida. Gracias, New Solution Home Care. Con este servicio, la calidad de vida de nuestros familiares realmente mejora. Verdaderamente es una excelente oportunidad la que nos brinda New Solution Home Care. Llame al 212-927-0505. New Solution Home Care, el cuidado ideal para sus seres queridos. Ya está en Inwood para servir a la familia latina y especialmente a la dominicana, el reconocido doctor David Lazala. Desde el Community Family Health Center, localizado en el 126 de la avenida Nagel, a esquina Arden, a unos pocos pasos de los trenes 1 y A y de los buses MCN y BX7. Doctor Lazala, un médico a la antigua, con la más moderna tecnología, humano, directo, responsable. Doctor David Lazala. Bueno, doctor, ya le echaste la paloma, yo quiero su parecer con respecto a su gobierno de Santo Domingo. ¿Para dónde va Abinader? ¿Qué usted cree? ¿Estamos totoro o tobaca? ¿Usted cree que la cosa camina bien? ¿Y usted cree que puede volver? Mira, yo creo que es muy prematuro hablar de reelección. Y yo creo que Luis está claro en eso. Luis está concentrado en estos 4 años hacer un gobierno diferente. Y lo está haciendo. Pero realmente lo más importante no es hablar ahora de reelección o que si va o si no va. Hay que hablarle cómo él va a terminar sus 4 años. Lamentablemente a Luis le ha tocado gobernar en una época difícil. Época de pandemia, la economía está afectada a nivel mundial. Ha tratado de hacer lo imposible, el turismo ha mejorado. Hay cierta falla en cuanto al precio de ciertos alimentos básicos. Yo creo que él debe de concentrarse más en eso. Tratar de hacer un plan para proteger más a las masas desposeídas. Tiene un problema, yo diría, a nivel del partido, porque hay muchos compañeritos que no han tenido acceso a los trabajos. Es un asunto un poco preocupante, pero yo creo que va bien. Está dando un signo de hacer un gobierno diferente. En muchos años yo no he visto un presidente que sea tan que tenga esa facilidad de accesarlo, ¿verdad? De tú hablar con él, expresar con él tus ideas. Yo diría que sí, que está haciendo un buen trabajo hasta ahora. Es un tipo que, yo decía, un tipo raro, Luis. Porque Luis ha resultado mejor presidente que candidato. Exacto. ¿Sí? Como candidato no convencía mucho. Yo tenía mi duda. Yo voté por él, honestamente, porque yo no quería que el PLD siguiera ahí. Sí. Aunque el PLD hay que reconocerle que hizo cosas buenas, yo no voy a criticarlo en todo. Mira, cambió muchas cosas realmente, modernizó el Estado en muchos aspectos. Pero Luis como candidato no es como el boxeador, que tú lo ves y tú no te convences, pero cuando llega al cuadrilátero, mata rápido. Exacto, entonces yo digo, por ejemplo, que él ha sido mejor presidente que candidato. Y yo repito eso y la gente me dice, pero ven acá, tú haces un cliché. Digo, es que yo creo que es verdad. Y es importante que digas tú, porque ¿qué es lo que hace la diferencia de Luis con los otros candidatos? Por ejemplo, te voy a plantear esta, mira. Luis dice lo siguiente. La gente me critica porque yo cuando era candidato decía algo o proponía algo como candidato. Sí, yo trato de poner y cumplir con mi promesa. Pero ¿qué pasa? Después que me juramentan en el 16 de agosto, yo dejé de ser el candidato del 53%. Exactamente. Que yo saqué. Y me convierto en el presidente del 100% de los dominicanos. Mi compromiso con todo, no es con lo de mi partido nada más. Exactamente, exactamente. Porque lo que se ha hecho todo el tiempo es decir que no,
Es para nosotros todos. Si queda algo, es para nosotros. Y si todavía en el desmache se nos cayó algo, también es para nosotros. Ese es un criterio anacrónico. Sobre todo cuando él ha ganado con un frente tan amplio. Y en donde incidieron tantos factores, doctor. Por ejemplo, todo el mundo que estaba en contra del PLD. El PLD se divide. Los americanos dicen a Danilo, cuidado, cuidado. Esa llamada de Pompeo, eso empezó. Fue determinante. La sociedad civil le cayó encima. La mancha verde, colorada, de verde, 80 colores de mancha, estaban todas, todas, de mancha y mancha. Estaban con él. Entonces él ya no es el candidato del PRM. No. Él es el presidente de todos. De todos los dominicanos. Claro, se impone que él saque de sus habilidades, que las tiene, y las tiene y muchas. Porque por lo menos él ha dado señales, así como yo lo veo, y yo quiero oír su parecer. Cuando Luis dice, yo tengo amigos, compañeros, relacionados, pero no tengo cómplices. O sea, eso es que te va a romper en dos cuando tú metas la pata. Eso es lo que dice. No tengo cómplices, te va a romper. Somos amigos y todo, pero no me hago un lío. Porque lo voy a... Entonces, ¿cómo ve el doctor La Sala esa agresividad de Abinader en ese sentido? Yo lo veo bien porque está cambiando la estructura tradicional, que los presidentes protegían a los amigos, protegían al compañero del comité político. Todo eso, yo creo que de después de Abinader, todo el que venga a sentarse en el Palacio Nacional a gobernar, debe seguir esa misma temática. Sí. Estamos cansados de lo mismo. Compañeros de los partidos, el compañero prestigioso, el funcionario, el compadre, el primo, el hermano. Sí, sí, sí. Y al final y al cabo se perjudica aquí en la nación. ¿Y porque era un problema de grupito? Es un problema de grupito. Pero hay una cosa que usted y yo discutimos afuera, que yo quiero que usted me la diga aquí. Tú sabes que yo estoy hablando con el doctor La Sala sobre un tema. Ahora mismo en el país hay el sentimiento de que todo el mundo puede caer preso. Todo el que en un lío puede caer preso. Eso es lo bueno. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es bueno, eso es bueno. Es bueno porque si tú tienes miedo de que tú no vas a tener, lo que decía ahora mismo, no tienes la protección del presidente, no hay una llamada telefónica. La impunidad. Exacto, no hay impunidad. Entonces, yo que soy funcionario, por más que yo sea amigo del presidente, no voy a poder hacer lo mismo. No voy a tener el apoyo. Y eso es lo que pasaba en el pasado. En todos los partidos, No el PLD, el mismo PRD, el reformista. O sea, ¿se siente eso como positivo realmente? Yo lo veo positivo, lo percibo positivo. Siento que es algo muy, muy bueno para la nación. Que se tenga el miedo, que se tenga la seguridad de que en este jodido gobierno, como usted le quiera decir, si usted mete la pata, se la mochan. Y lo está demostrando. Exactamente. No es teórico, lo está demostrando. Lo está demostrando. O sea, desde que alguien se le salió del carril, ahí hay problema. Entonces, el doctor me decía, es que eso es así, porque él tiene una salida muy buena. Eso es así porque es así. Mira, voy a intentar. Y es verdad. Ahora, ya que nos queda poco tiempo para terminar, usted oyó la sentencia del caso de Odebrecht. ¿Qué le pareció de verdad a usted, sin arreglo, lo que usted piensa? Bueno, mira, en honor a la verdad, yo no estoy muy al tanto, porque en estos días he estado sometido a... Entonces, la voy a sintetizar. Dígamela. Le echaron 8 años a Díaz Rúa, a Rondón 5 años a Díaz Rúa, y le quitaron uno como 200 millones, pero después todos los otros lo soltaron. Eso fue un desastre. Es lamentable el caso. ¿Sabes por qué? Porque estaba pensando que iba a meter por lo menos 8. Ahora, eso es lo que nosotros decimos. Pero yo personalmente, y esto yo quiero que me permitan, porque me entrevisté con él, pues yo quiero decir esto. ¿Ustedes saben quién yo creo que es el perdedor grande en esto? La Procuradora General. Sí. ¿Tú sabes por qué? La procuradora dijo, óigame bien, ese sancocho está flojo.
le falta sazón, con eso no se lo va a comer nadie. Entonces ella la nombra en jefa de la cocina y deja el sancocho igual. Entonces, ¿para qué habló? Dígame usted, ¿para qué habló? Sí. Porque yo creo en doña Miriam, personalmente. Pero en ese caso se limpió las manos. Pero así, pero para eso no fue. Para eso no fue que la puso. Entonces, ¿qué yo puedo esperar? Bueno, ser procurador no es fácil. No, es una posición porque, muy... Porque, por ejemplo, Jenny Berenice es un gallito de pelea, pero el procurador es algo más sobrio. El problema de Luis es encontrar un procurador para sustituirla a ella. No lo hay. Ella se quiere ir. Se quiere ir, no lo hay. Va a tener que buscarlo, va a tener que buscarlo. Y no es del grupo de los que están en el medio, que yo quedo, no, no. Tiene que ser una gente de afuera, frío, conceptual, ecuánime, que ni siquiera se ría. Pero nosotros tenemos que reírnos porque el tiempo nos acabó, doctor. Muchísimas gracias por estar con... Gracias por la invitación, fue muy, muy, muy productiva. Gracias. Pensamiento Propio estará con ustedes la próxima semana. Pero mientras tanto, no se muevan de Canal América, porque Canal América es Televisión Dominicana para el mundo. Nos vemos la próxima semana. Compadre, cójame la fotografía de una vez, que esto es para mandar.